Hola, estamos nuevamente en un Estudia Live, esta vez dándole la bienvenida a Carlos Crisman, el representante para Latinoamérica de InLingua. Y pues tenemos aquí algo súper, súper interesante y muy nuevo para nosotros porque vamos a hablar esta vez de Victoria, un destino totalmente nuevo para nosotros, de pronto que no lo hablamos muchas veces, pero súper interesante. Así que Carlos, bienvenido acá con nosotros y bueno, que sea una de tantas veces, ¿no? Claro que sí, por mí encantado, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias por este espacio que nos brindan y bueno, vamos a ver si alguno de ustedes los tenemos por acá de visita en Victoria. Un placer, mi nombre es Carlos Crisman, yo soy venezolano y soy el representante, como bien dijo Tarín, de InLingua Victoria para Latinoamérica. Carlos, pues entremos en materia. Cuéntanos un poco de qué se trata InLingua, qué nos ofrece como para antojar un poco a nuestros estudiantes que están aquí pendientes de nosotros. Por supuesto, bueno, nosotros somos InLingua Victoria, somos una escuela de idiomas y también tenemos pues cursos, ya digamos, como pathways para estudiar inglés académico y lograr entrar a una de nuestras universidades partners o socias. También tenemos preparaciones para el IELTS. Y también estamos bastante metidos en el hospitality. Tenemos dos programas de formación profesional, como son hospitality y business. Y bueno, con nosotros pudiesen tomar cualquiera de estos programas, los cuales pueden llevar a una eventual residencia y nacionalidad también canadiense. Ok, Carlos, bueno, aquí entramos al tema de gran interés, ¿no? Pero pues vamos a contarles un poquito esa vía de acceso y tú tocaste aquí como varios temas y varios programas como súper importantes. Creo que podría ser interesante que empezáramos por el Pathway, que es este programa de inglés académico que nos va a llevar luego a conectar para poder entrar a un college o a una universidad en Canadá. Entonces, cuéntanos de qué se trata. ¿Qué requisitos de pronto nos pide InLingua para entrar a este pathway y para quién va dirigido? Ok, básicamente, pues nuestro pathway, tenemos dos tipos de pathway. El primero dura 12 semanas. Ok, este pathway nos va a llevar a estudiar carreras en colleges como diplomas. Y tenemos un segundo pathway que nos lleva a ya masters o bachelors, o de igual manera. El primero nos dura 12 semanas, como ya dije, y el segundo dura 24. Okay. Y bueno, básicamente nosotros tenemos acuerdos con universidades bastante renombradas como University Canada West en la ciudad de Vancouver, que tiene unos muy buenos planes para pues los latinoamericanos. Tienen unos muy buenos descuentos. Tenemos también universidades en Montreal, tenemos la Trevas University, tenemos la Regina University, tenemos universidades en todo Canadá que están con nosotros, trabajando con nosotros y bueno, básicamente nosotros los ayudamos a conseguir luego de, como todas las personas saben, todas las universidades ponen unos ciertos requisitos de nivel de inglés. Nosotros al terminar, al concluir este curso, pues nuestros estudiantes entrarían directamente a su programa de elección. Ok, Ese. Carlos, ahí te hago un par de preguntas que yo creo que es importante tener en cuenta y de pronto aclararle también a nuestros estudiantes. Cuando vamos a entrar directamente a un programa de Pathway, bien sea como me mencionas, el de 12 o 24 semanas, ¿qué nivel de inglés debo tener yo en ese momento para poder ingresar directamente al Pathway? Antes, yo claramente yo sé que se puede hacer la progresión desde el inglés general, pero si quisiera entrar directamente al Pathway, ¿qué nivel de inglés me van a pedir?
Ok, si tienes, si la intención es entrar de una vez al pathway, tienes que tener un 4.0 en IELTS, o sea, es un nivel intermedio, bajo, ok, y nosotros vamos en estos 3 meses a llevarte al nivel de 6.0, básicamente, ok. Hay algunas universidades que exigen 5.5, pero igual tendrían que completar las 12 semanas, obviamente. El 6-0, perfecto. Sí. De igual Y forma, importante, disculpa que te interrumpa, si no. nosotros estamos ofreciendo en este momento 4 semanas gratis de free ESL, o sea, free, totalmente gratis de inglés general, ¿okay? Para las personas que quieran entrar en Pathway. Estas 4 semanas, pues si hay una persona que tiene un nivel totalmente básico, pues las va a poder aprovechar y va a tener que extender, eso sí, el nivel, el programa de inglés, pero por lo menos son 4 semanas que ya tienen allí gratis. Y bueno, ya una vez lleguen al nivel del 4.0 van a poder entrar a sus clases de Pathway. No, pero muy buena interrupción con esa noticia Sí, la que verdad que sí. seguramente pues a los estudiantes les va a gustar porque también hay estudiantes que están pasando ese nivel intermedio, entonces esas 4 semanas pueden ser como para pulirte un poquito y entrar Correcto. de una vez al pathway o Correcto. la entrada a el inglés general que más adelante alcanzaría para esa parte. Correcto. Entonces, mira, acá un estudiante, y aprovechemos que estamos hablando de este tema, nos están preguntando qué nivel de TOEFL necesitaría yo para entrar al pathway. Ahora nos mencionabas un poquito el IELTS, que puede ser un 4.0, hablábamos en una escala general, puede ser un intermedio, pero si de pronto tienes el nivel de TOEFL que nos sirva para ingresar al TOEFL. No tenemos de TOEFL indicado. Si lo que tienen es un TOEFL, nos los pueden enviar, ¿okay? Y nosotros hacemos la conversión, ¿okay? Básicamente nosotros nos movemos con el IELTS porque es lo que más, lo que pide el gobierno de Canadá y es por eso que nos guiamos únicamente por allí. Pero nosotros también hacemos nuestras propias nivelaciones de inglés para saber el nivel de cada estudiante. O sea, se Entonces, puede si no lo... aceptar el TOEFL e igual para Sí, que sí, sí, ustedes sí. lo validen o pueden tomar la prueba propia de inglés. Correcto. De igual forma, así tengan un TOEFL, nosotros les recomendamos hacer la prueba interna con el lengua de cómo es totalmente gratis, ¿ok? Para saber su nivel y, bueno, o sea, al menos es que sea, como te comento, el IELTS. Si me tienes el IELTS, ese sí ya lo podemos hacer directamente, la convalidación. Excelente, excelente, Carlos. Bueno, y cuéntame si para este programa de Pathway hay unas fechas específicas de inicio o durante todo el año en cualquier momento pueden empezar o si tiene como sus fechas fijas. Sí, durante todo el año estamos empezando por lo menos una vez al mes. Las fechas de el mes de mayo no las tengo. A partir, nada más hemos abierto hasta abril. Estamos en conversaciones para poder hacer todo el calendario de todo el mes. Normalmente es a mitad de mes, ¿ok? Entonces, pero bueno, lo abrimos relativamente seguido, Generalmente cada una mes. fecha cada mes. Correcto. Ok, perfecto. Y la vamos conociendo en la medida que se va abriendo el mes a mes de cada año. Correcto. Ok, excelente, Carlos. Bueno, yo creo que esta parte de Pathway es algo que realmente le interesa muchísimo a nuestros estudiantes porque gran mayoría de ellos también quieren continuar sus estudios de educación superior. Y tú mencionaste pues universidades que además son partners nuestras también, con quienes trabajamos que son muy importantes, como Trevas, como University Canada West. Entonces, pues aquí estamos viendo que es una muy buena alternativa. Pero, ¿qué opción tiene el que definitivamente tiene un inglés básico? Yo le digo a mis estudiantes, ¿tienes inglés del colegio? No del colegio bilingüe, el inglés del colegio normal, que es un inglés básico que algunos puede ser A1, algunos puede ser A2, pero desde luego no me da para empezar a entrar en esta parte de la academic skills. Entonces, ¿cómo funcionan los programas de inglés general?
con Inlin. Ok, bueno, nosotros tenemos programas, somos una escuela de idiomas, básicamente, y nuestro foco va a ser siempre el inglés general. Nosotros tenemos tres tipos de cursos. El primero es el full time, ok. Este full time va de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego tenemos el, bueno, y está dividido en la mañana, van a ver pues gramática, escritura, y luego en la tarde tienen más el listening y el speaking, o sea, el escuchar y el hablar el inglés. Y también tenemos otras dos opciones, pero para el que viene de verdad con la intención de estudiar académicamente o hacer el pathway o ya llegar hasta un, digamos, una residencia permanente, nosotros únicamente recomendamos tomar el full time. Luego también tenemos el part-time en la mañana, que solo se enfoca en gramática, y luego el part-time en la tarde. El part-time de la tarde se enfoca en hablar y escuchar el inglés. Ok, Esos Carlos, son mira, nuestros. justo se nos adelantamos un poquito, un poco como de adivinos, porque uno de los estudiantes nos decía, si tengo mi nivel básico, pues, ¿cuál sería la opción? Aquí claramente la recomendación es que entrarías al inglés general, se hace un examen Correcto. cuando llegas y a partir de ahí pues vas avanzando hasta que logres nivel de pathway para continuar. Y Correcto. otra persona nos preguntaba que si ella ya tiene un IELTS de 5.5 y quiere hacer un programa de preparación de examen. Aquí, ¿qué alternativas son? Desde luego, me adelanto yo un poco a decirte, de pronto eventualmente tendría dos caminos, o hacer el pathway más corto para tener el acceso directo al college, o hacer preparación de examen para volverlo a presentar. Tú Correcto. acláranos acá cuáles son estas opciones con ustedes. Correcto, sí. Bueno, si alguna de las universidades que nosotros tenemos como partners les interesa a esta persona, pues lo que les recomendaríamos es tomar el pathway, ¿ok? Que son 12 semanas, aunque también nosotros, y bueno, ya con eso pudiesen entrar directamente a su universidad. Pero nosotros también, el programa de preparación de IELTS dura 12 semanas, de igual forma. ¿Okay? Entonces, ya sería cuestión de que la persona, pues, decida qué tipo de programa quiere tomar y qué universidad, en qué universidad también lo quiere tomar. Si lo quiere tomar, por decir un ejemplo, en la Universidad de Victoria, es una de las ciudades, una de las universidades más difíciles con la cual tener un partner o que te acepten un pathway, pues con ellos tendría lo que nosotros les recomendaríamos sería, pues toma el IELTS con nosotros, la preparación, toma el examen con nosotros también y luego pasas directamente a, con ese examen que ya tienes, con ese resultado, pasas directamente a UVic. Pero si ya es con nosotros, si ya tienes, quieres ir a una University of Canada West, lo puedes hacer directamente con el inglés académico. Excelente. Ahora mira, están súper activos nuestros estudiantes. Una de las estudiantes nos pregunta por Instagram que si este pathway con Inlingua lo podemos hacer virtual. Cuéntanos esa opción, si está vigente todavía con Inlingua, si está o no está. En este momento no está vigente. Porque motivos del COVID, pues no había muchas personas interesadas en esta modalidad. Si nosotros estamos, la intención es reactivar absolutamente todos nuestros cursos y todas las opciones, pero necesitamos una demanda, ¿okay? Esta demanda se ha venido incrementando muchísimo. Y estamos pensando que para el mes de junio probablemente pues sea posible volver a este tipo de enseñanza. En este momento no está disponible, pero sí está en conversaciones para poder activarlo nuevamente. Excelente, Carlos. Pues fíjate que estamos llenos de buenas noticias porque de alguna manera es decirle a nuestros estudiantes que se animen,
Exacto. Para que más rápido tengamos esa apertura, pero igualmente está contemplado para Conilingua poder tomar el programa virtual. Y yo Correcto. creo, Carlos, que aquí podríamos hacer un paréntesis que de alguna manera es muy relevante, pero cuéntanos un poco de Victoria. Bueno, muchos sabemos dónde queda, pero otros no. Y es un destino absolutamente especial dentro de Canadá. Entonces, Sí. cuéntanos un poco por qué Victoria, qué tiene Victoria. Y como yo te decía ahora un poco fuera de cámaras, enamóranos de esa opción. Lo intentaré. Bueno, básicamente Victoria no es Canadá continental, ¿okay? Nosotros estamos localizados a 1 hora de Vancouver en una isla. Es la isla de Vancouver, ¿okay? Piensen que Victoria es Canadá sin ser Canadá. ¿Qué piensa uno cuando le hablan de Canadá? Piensas prácticamente una persona en un iglú pasando mucho frío. Aquí no es así. Sí hace un poco de frío, pero no es el frío extremo que se tiene en otras provincias. Entonces, esa es nuestra principal ventaja. Si le tienen mucho miedo a lo que es el frío, aquí no van a tener tanto problema. ¿Por qué Victoria? Victoria tiene. Es pues la ciudad capital de British Columbia. Estamos muy cerquita también de Seattle, de Washington, de la ciudad de Seattle en Estados Unidos. Y pues aquí es una ciudad que se siente pequeña, pero también hay mucha vida. Pues aquí hay mucho trabajo, hay mucha necesidad de personas, la verdad. Tienes todo lo que puedas necesitar, lo que puedes conseguir en Vancouver, pero está más, un poco más pequeña, okay, bueno, bastante más pequeña, solo 400 mil habitantes. Y bueno, básicamente aquí para familias yo lo veo genial porque es muy tranquilo, las personas son súper amables. De verdad que la vida está hecha para que uno pueda ir caminando a prácticamente todo la ciudad de Victoria. El sistema de autobuses está muy bien pensado, está muy bien conectado dentro de Victoria. Entonces, la verdad, sí, es otra de las preocupaciones que yo cuando vine también para acá, lo analicé, la necesidad de un carro. Estando aquí en Victoria, como es más pequeño, no es tan necesario un carro desde el inicio, pero porque también cuenta con un sistema de autobuses bastante bueno. Los autobuses pasan cada 10 minutos, hay muchísimas líneas a donde quieras ir. Quizás puedas tener que tomar 2 autobuses, pero prácticamente para cualquier sitio que quieras ir estás muy bien comunicado. Entonces, es un poco más barato también que Vancouver. Es una ventaja también que tenemos nosotros. Un apartamento de una habitación te sale $200 más barato aquí que en Vancouver. Entonces es una ventaja también. Y bueno, lo mejor de acá, como ya dije, pues el clima. Tenemos muchísimo. Sí, es verdad que no cae nieve, sí nos cae mucho lluvia, tenemos muchas lluvias, pero tenemos 50% menos lluvia que Vancouver. Entonces, es una ciudad que tiene de todo. De verdad que Victoria es bellísima, lo vas a poder ver cuando estés acá. Las montañas las tenemos aquí también muy cerquita, desde cuando salgas de la escuela. Si miras hacia la derecha de nuestra escuela, vas a poder ver todas las montañas y bueno, aquí tienes de todo. Puedes hacer snowboarding, puedes hacer skiing, un poquito más a las afueras de Victoria, eso sí. Pero las mismas actividades que puedes hacer en Vancouver las puedes hacer acá. Tenemos muchos lagos también que son espectaculares.
Y bueno, como dije, acá en Victoria es la ciudad capital de British Columbia, entonces se mueve mucho el gobierno. Hay muchas ministerios, asociaciones que trabajan con el gobierno. Y bueno, básicamente es uno de los mayores demandantes de trabajadores el gobierno de aquí de British Columbia. Ah, excelente, Carlos. Pues mira, te cuento que lo estás logrando porque ya tenemos aquí estudiantes que dicen, vámonos para Victoria. Así que Aquí los recibimos. están súper animadas. Igual nos están preguntando sobre los costos de los programas y les recordamos, como les decimos generalmente en los live, pues esta parte los invitamos a que programen la reunión con su asesor en Estudia. Las asesorías son gratuitas, son súper completas, estamos haciendo asesorías, continuamos también con asesorías virtuales, si de pronto no tienen mucho tiempo, si no se pueden movilizar, sobre todo en las ciudades grandes, este es un beneficio que fíjate en Victoria también tienes el beneficio de los trayectos y con mucho gusto, de acuerdo al caso particular, vamos a enviarles la cotización, además que al ser representantes directos de las escuelas. Y esto Carlos lo ratificará, no hay sobrecostos de ningún tipo, Estudia no les está cobrando nada adicional y a veces por ser representantes tenemos promociones y cosas y buenas noticias como las que Carlos nos ha dado ahora. Entonces, Y si con quieres mucho te puedo dar gusto. otra. Ah, bueno, dale, dale, me gustan las buenas noticias. Si tenemos estudiantes que vienen de parte de Estudia, en el mes de abril, me han autorizado a dejarles el registration fee totalmente gratis. No, pues ahora sí, vámonos para Victoria. Ahora sí, todos animados para ir. Mira, qué buena noticia, porque realmente todos estos ahorros que puedan tener los estudiantes que están con este proyecto, porque pues es un proyecto de vida, un sueño que tienen todos, pues estamos para realizarlo. Carlos, una de las preguntas que nos hacen también es, ¿cuánto podría yo demorarme en un full time en alcanzar el nivel necesario para entrar al pathway si mi nivel actual es básico? Ok, si el nivel actual es básico, muy, muy básico, estamos hablando de unos 3, 4 meses, yo diría, para poder tener un nivel intermedio ya, digamos, casi, casi listo para entrar al pathway. También depende de la persona, también depende de qué tan dispuesto esté a estar inmerso en el idioma, en la sociedad. Y qué tantas ganas le echen, porque si viene una persona que solo se sienta allí, no hace las tareas o no pone de su parte, pues le va a llevar mucho más tiempo. Pero yo diría que para un estudiante que de verdad venga a estudiar con la intención clara de mejorar, en unos 3-4 meses puede tener un buen nivel para poder entrar al pathway. Ok, Carlos, has dicho algo supremamente importante, el compromiso, ¿no? Correcto. Porque los estudiantes muchas veces nos dicen, quiero ir a una escuela de pronto que no haya latinos, pero entonces chatean todo el tiempo en español, o de Correcto. pronto solo hay un latino y se hicieron amigo de ese latino. Justamente de él. Sí. Entonces, y suele pasar, pasa mucho porque además, pues, y yo lo entiendo cuando fui estudiante también, pues. Hay muchas cosas en las que nos entendemos más, pero claramente el compromiso va a ser importante. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos cuentas, pues sí, vamos a poder tener unos de 3 a 4 meses para empezar un pathway. O sea, de Correcto. pronto el proceso completo podría estar entre 7 y 9 meses, dependiendo Exactamente. el nivel y el compromiso del estudiante. Carlos, ahora hablábamos un poco. También fuera de cámaras hablábamos un poco del interés que tienen muchos estudiantes en continuar o mejor ingresar por la vía de estudios para más adelante poder aplicar más adelante a un programa migratorio. Y aquí viene incluso una pregunta que nos hacen también por Instagram y nos dicen, ¿cuánto tiempo podría yo necesitar? Una vez termine yo de hacer mi idioma, entre a un programa de educación superior y luego entrar a un postgraduate work permit, podría yo necesitar en promedio, porque no vamos a hablar, nosotros no somos asesores de agentes migratorios, pero
para ayudarle a nuestro estudiante a decirle qué tanto tiempo podría yo necesitar para eventualmente poder aplicar a un programa migratorio estando en Victoria. Correcto. Bueno, esto es básicamente igual en prácticamente todo Canadá. En estas provincias grandes, okay, como puede ser Ontario y British Columbia, y el mismo Quebec, aunque Quebec tiene un poco diferentes. Pero yo diría que luego de estudiar el inglés, si vienen una persona que viene desde básico, okay, como tú dijiste, unos 9 meses para poder entrar a un programa de nivel superior. Unos 9 meses allí, luego lo mínimo que van a tener que estar es en un año de estudio de educación superior, y luego de eso un año más del Postgraduation Work Permit o cualquier programa que se tenga. Okay. Entonces, estamos hablando de que a partir de los 2 años y medio, cuando muy rápido, van a poder estar aplicando a un programa migratorio. Pero lo digo por experiencia, hay que ser pacientes. Canadá es un país muy bueno, que ofrece muchísimas cosas. Y como dicen el dicho, lo bueno se hace esperar. Okay. Tenemos que ser pacientes, no podemos esperar que este tipo de procesos sean sumamente rápidos, pero es totalmente posible, que eso es lo importante. Ellos están muy abiertos a la inmigración y quizás nos tome 2 años, 2 años y medio o 3 años, pero eventualmente vamos a llegar, que es lo importante. Excelente, Carlos. Eso, digamos que eso es clave, ¿no? Desde luego hay que dar pasos seguros, hacer las cosas bien, Correcto. desde luego cuando estás estudiando, estudiar y hacer las cosas de manera correcta, eso es lo que nos va a llevar más adelante, pues a lograr ese objetivo, si es el de continuar en Canadá. Entonces, bueno, Carlos, pues creo que acá parte de lo que nos decías también, y volviendo un poco al tema de Victoria que estamos antojando a nuestros estudiantes, algo que tú mencionabas ahora y te pediría pronto si lo puedes ampliar bajo otros aspectos, el tema de costos. Entonces tú decías, mira, el transporte, hay muchas cosas que se pueden a pie, que es un ahorro bastante grande porque si hablamos de Toronto, de Vancouver, estamos hablando que el pase de buses es costoso. Nos hablabas también del alojamiento que eventualmente podía ser unos $200 menos de lo que podría ser en Vancouver. Pero un estudiante promedio, digamos, de inlingua, ¿cuál sería como el dinero que podría gastar en un mes en esa manutención que él tendría? Ok, un estudiante promedio va a gastar, dependiendo si vive en, bueno, yo voy a tomar el de verdad promedio que viene con nosotros. La mayoría vienen con homestay, ok. Nosotros ofrecemos también alojamiento con familias canadienses para aún más, tener aún más inmersión en el idioma. Entonces, un estudiante que viene por allí tiene todas sus comidas cubiertas, sus 3 comidas cubiertas, por lo que la comida no sería un problema, y encima tiene una habitación privada para la persona. Este tipo de personas estarían gastando unos 1.500, sí, alrededor de 1.500, $1.800 mensuales en su manutención y en todas, pues digamos, sus caprichos, todo lo que quiera tener acá. Okay. El salir, el poder ir a un restaurante o si en algún momento lo quiere. Yo diría que entre unos 1.500 y unos 1.800. Ahora, si viene una familia, es totalmente diferente. Vamos a hablar un poco de las familias. Lo hablo en mi caso. Yo también tengo poco tiempo acá en Victoria y podemos estar hablando. Yo vine con mi esposa. Nosotros tenemos un apartamento de una habitación, en el cual se pagan $1.650. ¿Okay? Entonces es dinero. ¿Okay?
A eso hay que sumarle pues la comida, que son alrededor de unos $300. Entonces yo diría que, bueno, quizás un poquito más de $300, pero yo diría que una persona, una familia promedio se estaría gastando entre unos 2.500 y $3.000 aquí mensualmente en Victoria. Ok, creo que con esta información que nos das, pues es bien importante para hacer como cuentas un poco de lo que podemos necesitar y de lo que podemos gastar de alguna manera o invertir también durante el tiempo que vamos a estar allá. Entonces, Carlos, bueno, estamos pendientes si de pronto nuestros estudiantes tienen alguna pregunta adicional, pero creo que Perfecto. lo que hemos hablado ha sido supremamente completo y hemos tratado como de cubrir los diferentes aspectos, tanto si va a tomar un pathway, si va a tomar un programa de inglés general, lo que nos ofrece la ciudad. Y creo que faltaría algo importante también es tener en cuenta de pronto a los estudiantes que salen del colegio y que dicen, hey, necesito un mejor nivel de inglés por antes de entrar a la universidad, o aquellos estudiantes que salen de la universidad y antes de entrar a su vida laboral, que claramente mejora el nivel en sus hojas de vida, pues también este es un, no solamente porque me quiero ir a quedar, sino porque realmente a nivel de vida, a nivel profesional, pues me va a ayudar Correcto. mucho. ¿Quieres hablarme un poco sobre esta opción y esta posibilidad también que tienen los estudiantes como con estos dos en estos dos momentos de la vida, ¿no? Recién salgo Correcto. del colegio y recién salgo de la universidad. Si te soy sincero, el 75% más o menos de los estudiantes que tenemos nosotros acá están en ese grupo que tú comentas. Tenemos muchos estudiantes que vienen de Japón, que luego en Japón tienen la costumbre de luego de salir del high school, vienen o van a algún sitio a aprender un idioma. ¿Okay? Entonces para ellos eso es muy normal. Y la mayoría de nuestros estudiantes vienen de Japón. Tenemos bastantes también que son latinos, pero la mayoría son de Japón. Ellos, pues básicamente aquí los recibimos con a estudiantes de inglés general, ¿ok? El primer día que llegan se les explica absolutamente todo, se les enseña cómo va a ser su programa, ¿ok? Se les hace una prueba de nivelación, si no nos han dado ningún tipo de nivel académico, perdón, de nivel de idioma, se hace la prueba y van directamente pues a la clase que hayan quedado. Y bueno, o sea, a este tipo de personas son muy normales que vengan por un mes, 2 meses, y para ellos también tenemos muchas buenas opciones, las cuales Tarim va a poder ofrecérselas más adelante. Y bueno, nada, básicamente eso es el 70, como te digo, es lo que más tenemos. 75% de nuestros estudiantes están en esa situación, que acaban de salir del high school y bueno, lo que quieren, su intención es básicamente mejorar el idioma para poder tener un mejor currículum. Sí, claro, Carlos, no podemos olvidar que es también vivir la experiencia, ¿no? De vivir Correcto. afuera, de conocer otro mundo, de Te conocer otro expande, te país. expande todo tu visión y lo puedes ver. Es bastante gratificante cuando llega digamos, un estudiante que normalmente llegan con mucha reserva, con mucha pena, con mucho nervio, porque están en una sociedad totalmente nueva, y que vengan acá a la escuela y a las 2 semanas ya te estén hablando, se sientan aquí en la oficina contigo a contarte qué hicieron el fin de semana. Y lo puedes ver, es totalmente, como dije, gratificante. Es muy, muy, una muy bonita experiencia. Listo, Carlos. Pues mira, de una vez aprovecho y antes de despedirme, pues te extendemos la invitación para una nueva oportunidad en donde les contemos un poco más a nuestros estudiantes sobre las actividades, sobre esta experiencia, sobre muchas cosas más que se pueden
hacer en Victoria y que iLingua nos ofrece, no dejamos al lado de invitarlos, por favor, y que recuerden que tenemos una asesoría personalizada. Tenemos oficinas en Medellín, en Ibagué, en Bucaramanga, en Bogotá. Ahora estamos no solamente para Colombia, sino tenemos nuestra central que controla Latinoamérica también. Y pues hay un asesor para cada uno de ustedes. Estamos realmente para ayudarles en todo. Recuerden que la asesoría de Estudia es totalmente gratuita y que estamos ahí justamente es para guiarlos y para ayudarlos. Carlos, nuevamente, pues bienvenido a este y a muchos live. Bienvenido a Muchísimas Estudia. gracias. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y pues reiteramos que más adelante pues te tendremos de nuevo. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Yo encantado de volver a estar con ustedes. Y nada, aquí los esperamos en Victoria, una de las ciudades más hermosas de Canadá y con mejor clima. Y como yo le digo, yo personalmente yo le digo estoy en Canadá, pero no estoy en Canadá precisamente por el clima. Ok, excelente a todos. Bienvenidos y bueno, nos vemos en el próximo Estudia Live. Hasta luego.